Muy buenos días, así que comienza Mi Parque, Tu Casa. Lunes 2 de marzo tenemos un nuevo mes para iniciar y estamos felices de acompañarlos a las 9 de la mañana en punto para que ustedes se conecten con la buena vibra, para que ustedes se conecten con todos los temas saludables que les tenemos para el día de hoy. Y por eso le digo hoy a Cata, buenos días, ¿cómo estás? Manu, buenos días a todos. Yo súper bien. Súper bien, empezando semana, empezando mes, y les cuento que tenemos un programa de esos que nos va a llegar al alma, pero literalmente. Ustedes bien conectados con nosotros, 268-6033, si quieren venir pueden hacerlo, estamos en la carrera 43F, número 1860, y aquí los estamos esperando porque los invitados de hoy de verdad que nos van a llegar a las fibras más profundas. Sí. Porque estos invitados son, Manuela, empecemos por algo que tenemos aquí en el espacio. Sí, pero ahorita los podemos mostrar eso. Ay, para que vamos poco a poco. No me quite la sorpresa de lo que va a suceder ahora, pero sí, vamos a tener un tema súper bonito que son cuencos tibetanos. Cuencos tibetanos, mediante un taller de contemplación sonora, el sonido nos llega al alma, básicamente, y puede transformarnos. Exacto. Vamos a entender. Prepárense con vestuario. Ustedes en sus casas pueden también participar con nosotros, no solamente con las llamadas, sino también practicando todo lo que nosotros vamos a practicar. Entonces, por un lado tenemos cuencos tibetanos. ¿Qué más tenemos, Manuela? Vamos a tener con una experta hablar del Feng Shui. Uh-huh. Vamos a hablar cómo podemos poner la posición de la cama, el lugar de tu trabajo, cómo todo eso mueve energías, y también vamos a hacer prácticas de yoga para que nos conectemos con el ser, nos conectemos con la mente y cuerpo, que es lo que necesitamos. Así que, como ustedes ven, es un programa para conectarnos con el ambiente, interior, con el ser, con la mente, con el cuerpo, con toda la información que hoy vamos a recibir. Así que si usted cree en esto, es súper bienvenido, y si no, simplemente escuche, que de pronto algo le resuena y le queda ahí en su cabeza. Estamos felices de estar hoy en esta oportunidad porque vamos a aprender y vamos a hacer mucha práctica. Así que ropa cómoda y busque en su casa un sitio cómodo donde usted pueda escuchar o pueda ver el televisor. Y mientras tanto nos vas a dar un mensajito. Claro que sí. Hoy que tengo, ya nos acostumbramos a estos mensajes tan listo, tengo mi mensaje es de este libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Miriam Rojas. Aquí se los presento. Y el mensaje que les voy a entregar es el siguiente. Sobre la felicidad. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con la vida, esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión. La felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser. Nuestra forma de ser es la base de la verdadera felicidad. Ahí les dejo el mensaje del día sobre la felicidad. Hermoso ese mensaje. Y así como la felicidad que nos aportan las letras, también nos la aportan los sonidos. Vamos a explicarles mediante un corto video qué son los cuencos tibetanos. Los cuencos tibetanos son instrumentos que por su efecto sonoro son utilizados para armonizar cuerpo y mente mediante la relajación y la meditación. Los monjes tibetanos y otras culturas orientales los asocian a la espiritualidad, y sus inicios datan del año 480 a.C. y en la cultura occidental son utilizados desde hace aproximadamente 40 años. Elaborados con una mezcla de 7 metales, cada uno asociado a un cuerpo celeste, que mediante el roce con un elemento de madera en el borde o pequeños golpes, emite ondas sonoras que alcanzan notas de mantras. En ocasiones, toman forma de voces y emiten vibraciones que nos conectan con la vida y nos dan paz y bienestar. El sonido y las vibraciones emitidas por los cuencos no solo armonizan y equilibran, también tienen efectos beneficiosos para la salud en general, pues ayudan a elevar las endorfinas y bajan el cortisol, conocido como la hormona del estrés. Y para que nos amplíe un poquito sobre este tema, tenemos este invitado súper especial que se llama Miguel Ángel Bedoya. Adelante, Miguel Ángel.
Él es el director de la Casa del Arrullo y especialista en este cuento de los talleres sonoros. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bueno, me encanta el saludo por este lado, porque saben que cuando uno se saluda por la izquierda es porque está conectando el corazón. ¿Sí? Sí. Así es. Así es. Pues eso, ¿sí? Eso nos han dicho. Ah, bueno. Nos han dicho. Bien recibida esa información. Bueno, adelante. 268-6033, para que ustedes se comuniquen con nosotros, para que aprovechen los invitados, para que hoy nos conectemos con la energía. Ahí veíamos esa nota sobre los cuencos tibetanos. ¿Qué nos puedes ampliar sobre la información que nos entrega esas vasijas, esos bowls, este método sonoro? Pues la primera imagen nos remite al agua. Sí. Al agua. Sí. Y el agua, recordemos que es el origen. Qué bonito. Y la única agua que existe en este planeta es el agua de mar. Sí. Ese es nuestro origen. Y los otros son estados del agua. Sí. El agua dulce es un estado del agua de mar. Ok. En nuestra agua, pues desde bebés, sí, prima el elemento agua, porque ahí está toda la información genética y hereditaria, uh-huh, que le dará forma y aliento y ánimo a la estructura física. Miguel Ángel, en el video veíamos cómo hay cuencos que también desde el agua emiten unas vibraciones y salpican de cierta manera. El sonido y el agua, ¿qué relación tienen? ¿Y qué relación tienen con nuestras emociones? Exactamente. ¿Sí? Porque hay emociones que quedan atrapadas, uh-huh, en el cuerpo y luego devienen, sí, en síntoma, en enfermedad, en estados de ánimo. Uh-huh. La vibración lo que hace es darle movimiento al agua, oxigenarla, uh-huh, y por lo tanto como ubicarnos en un nuevo tiempo, como de lo posible, y de lo, sí, posible es deslindarnos de ese lugar fijo en el que quedamos atrapados en un momento determinado. Qué bonito. Listo, súper bonito eso que nos estás diciendo. Además, porque aquí vamos a tener tanta información, sí, que yo lo que quiero estar es bien concentrada, sí, con cada palabra, pero tenemos llamada a esta hora desde el poblado. Patricia Pineda, ¿cómo estás, Patricia? Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz gracias. Lunes. Qué bonita energía. Tan divina. Tan gracias. Bonita. Patricia, ¿tienes alguna intervención, alguna pregunta? ¿Quieres contarnos algo? Quería preguntar, esta cuestión de los cuencos, ¿sirve para sanar los huesos? Para sanar los huesos, listo, Patricia. Gracias, Miguel Ángel, Patricia. ¿Qué le podemos contar a Patricia? Bueno, entonces, las enfermedades de los huesos, o sea, todas las enfermedades son una respuesta, ¿sí?, a un estado emocional, uh-huh, a un silenciamiento, sí, y a veces el sonido nos permite darle imagen, sensación a eso que está oculto y que se está volviendo síntoma. Ajá. Entonces, nuestros huesos se relacionan con el agua. Sí. Es el agua compactada hasta llegar a un proceso de cristalización. Okay. Es como un cristal, el hueso, sí, es un cristal. En la medida que el cuenco emite su onda, aparece, sí, algo muy especial y es un concepto que dice somos cuerpos resonantes. Entonces hay notas que pueden conectar con la información, ajá, primaria del hueso y devolverle a ese lugar original. Entonces desde esa resonancia, esa vibración, ¿por qué no mostramos un poquitico cómo es que suenan estos cuencos? Te invito. Listo, Miguel Ángel, qué rico. Bueno, primero tenemos este espacio que lo queremos mostrar, ¿cierto? Ay, para que me estoy sentando. Sí. Entonces, vemos este espacio. Miguel Ángel, primero podemos contar qué es lo que tenemos acá en nuestro set de Mi Parque, Tu Casa. Bueno, tenemos un set de algunos cuencos. Sí. Miguel Ángel, estos cuencos están fabricados con algún material especial, porque tengo entendido que como esto es originario del Tíbet, ¿cierto? Ellos lo fabricaban con una mezcla de 7 metales. ¿Los encontramos todos así o hay algunos que están fabricados de otra manera? Y si tiene alguna implicación que sea de 7 metales. Pues en sus orígenes, estos instrumentos devienen de la contemplación.
de la contemplación de las leyes de la naturaleza, donde estamos insertos como presencia viva, digamos, presencia viva del universo. Sí. Es decir, se dice que nuestros orígenes están en las estrellas. Entonces, porque los metales vienen desde el universo, no vienen del planeta, pues, ¿cierto? Entonces, están construidos con siete metales porque la idea es volver a recuperar esa noción profunda de que hacemos parte del universo, que no estamos deslindados de ahí, y poder como volver a casa, es decir, volver a sentir esa conexión entre el cielo y la tierra para poder empezar a vivir la vida desde una horizontalidad un poco menos atrapada en la tensión y en la presión. Miguel Ángel, si me permites, ¿qué tal si iniciamos ya este gran momento que estamos esperando para que escuchemos? Thank you.
Miguel Ángel, ¿qué pasó en estos últimos minutos para que les contemos a los televidentes cómo nos conectamos con estas vibraciones, con el sonido del agua, con todo lo que pasó hace unos segundos? Una cosa es lo que pasó acá y otra cosa fue lo que pasó acá y lo que pasó acá. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en ti y qué pasó en ti? Y hablemos de ahí, desde ahí me parece. Muy bien, yo pues para mí lo más emocionante fue sentir que me pude tranquilizar. Tenía muchos pensamientos porque obviamente estoy pensando en el programa, ¿cierto? Escuchando lo que me dirigen, pero tuve la oportunidad de calmar los pensamientos. Eso fue lo que sentí que me pudo pasar. Entonces, desde este arte, los tibetanos integrados como al budismo dicen el sonido de los cuencos cantores tibetanos y de otros instrumentos le dan luz a la mente y le ayudan a uno a ordenar el pensamiento. Entonces, si tenemos una velocidad de pensamiento, estamos deslindados del mundo. Entonces nos trae a un tiempo presente y en ese tiempo presente podemos ver un horizonte más amplio y darle lugar a cada cosa, porque a veces uno le da distintos lugares a las cosas y uno termina muy enredado y enredando sistemas, pues es el sistema circulatorio o respiratorio, pero ahí es un asunto de, digamos, no sé si la palabra, yo creo que no sería el desorden mental, sí, sino una característica de la mente que a veces tiene mil y una cosa que atender, sí, en un mundo que nos está exigiendo estar por fuera de nosotros mismos. Miguel Ángel. Una paz, una conexión, y a mí me pasó que pude escuchar perfectamente el canto de todos los pajaritos que tenemos acá. Me encantó, pero enseguida volvemos, porque vamos a conectar este tema precisamente con nuestra invitada de Feng Shui. Recuerden que estamos en el 268-6033. ¿Cómo estás, y yo Alexandra? Voy a seguir descalza porque es que lo que seguimos es hoy es un tema de mucha, sí, práctica, así que los invitamos a que ustedes se detengan un ratico cada vez que hagamos algunas de las prácticas para que se conecten con la información que nos están entregando. Y tenemos otra invitada. Alexandra, ¿cómo estás? Muy bienvenida, bien, a mi Manuela, parque, tu casa. Gracias. ¿Cómo te pareció lo que acabamos de vivir? Espectacular. ¿Cierto que es hermoso? Es una experiencia única, de verdad que es algo que estamos viviendo acá con la naturaleza, con los cuencos, con Miguel Ángel. Una invitación espectacular, muchas gracias. Además que estamos en un lugar, o sea, sí, este set de nosotras, de mi parque, tu casa, se presta para que eso suceda. Pues bien, vamos a hablar del Feng Shui 268-6033 para que ustedes se comuniquen con nosotros y conversemos y hablemos de estos temas que son muy interesantes y que de pronto le puede llegar a usted al alma y le sirva para algo, para sanar mente y cuerpo. Entonces, Feng Shui. Feng Shui es un arte milenario, viene de la China, nace en el taoísmo. Es algo que nos ayuda a conectar con la naturaleza, a dejar, digamos, ese afán que tenemos todos los días, lo que contaban ahorita, de conectarnos con el presente. Aquí les traje algunas herramientas, algunas cosas que podemos utilizar, uh-huh, para empezar a aplicarlo. La idea también es que ustedes nos llamen y podamos, pues, como interactuar y aprender que el Feng Shui es algo que podemos, digamos que, aplicar de una forma sencilla y muy práctica. Así es, y a mí me encantan estos temas, sobre todo cuando se empiezan a conectar con personas que, como tú estudiaste, ingeniería, uh-huh, que uno diría, no, son súper cuadriculados, todo lo que sea científico y probable, pues, uh-huh, entonces aquí encontramos esa otra parte. Esa otra parte que genera bienestar, calidad, uh-huh, de vida. Nos damos cuenta que sí, obviamente, digamos que nos puede apasionar temas muy científicos, uh-huh, pero esto es algo que también se ha estudiado, uh-huh, es una, sí, ciencia milenaria, como, sí, te he contado ahorita. Sí. Y uno se empieza a dar cuenta que cuando lo practica, la vida te cambia. Total. Y cuando la vida te cambia, entonces te empiezas a decir, qué interesante, me gusta, cómo se hace, y así fue que me fui. Y empiezas a buscar más información, pues. Bien, aquí en mi parque, tu casa, les realizamos un video para que ustedes entiendan y comprendan qué es el Feng Shui y cómo lo podemos aplicar, y lo vamos a abordar más con nuestra experta Alexandra. La disciplina del Feng Shui está encaminada a la creación de espacios vitales sin obstaculizar la energía, generando ambientes en los cuales fluya e impacte positivamente los entornos donde se aplica. De esta manera, el Feng Shui en el hogar se basa en que la energía vital chi fluya, generando un ambiente en armonía y relajación.
Por ejemplo, espacios saturados de mobiliario, exceso de elementos de decoración y dispositivos averiados son, según el Feng Shui, algunos de los aspectos que propiciarían que la energía en el hogar no pueda fluir y lo convierta en un ambiente pesado para quienes lo habitan. Para evitarlo, es importante tener en cuenta el concepto básico del Feng Shui en el hogar. Feng es viento y Shui es agua. Por lo anterior, se basa en los ciclos que suceden entre los cinco elementos: fuego, tierra, agua, metal y madera. De este modo, el Feng Shui busca armonizar los espacios a través de permitir el flujo energético que les imprima vitalidad y cobijo. Igualmente que sea generador de aspectos como la afectividad, las relaciones familiares cercanas y la prosperidad. ...268-6033... y Alexandra nos está explicando sobre el Feng Shui. Tiene directa relación con los cinco elementos. Anteriormente decíamos aire, agua, tierra y fuego. Exactamente. No es aire. No es aire. Es madera y metal, porque son cinco. Exactamente, tal cual. Bueno, estos cinco elementos, ¿cómo se relacionan entonces con la vida diaria? Bueno, algo muy importante. El Feng Shui se centra también en lo que es la corriente de la energía del chi. Sí. Esa es la esencia más importante. Y lo que es el yin y el yang, que sí, todos tenemos una parte que de esta energía. Que es como el femenino. Que es y el femenino, el masculino, lo pasivo, lo activo, sí, la parte oscura, la parte clara. Al tener ese flujo de la energía y esos polos, al relacionarlos con los cinco elementos que hablabas, es que uno empieza a aplicar todo este tipo de herramientas en la casa. ¿Cómo lo puede hacer uno? Entonces, uno lo puede hacer simplemente a partir de los ciclos. Nos vamos a dar cuenta que así como los elementos son cinco, ellos interactúan entre sí. Hay una interacción que puede ser una interacción creativa, en donde, por ejemplo, nosotros, si nos falta de algún elemento y le colocamos el que complementa, el que hace que ese elemento empiece a aflorar, vamos a equilibrar mejor el espacio. Pero si por el contrario tenemos, por ejemplo, mucho elemento agua, tenemos demasiado, entonces tenemos que colocar un elemento tierra que nos empiece a controlar ese elemento agua y equilibrarlo. Entonces, en el Feng Shui, una de las claves que utilizamos es esa: empezar a identificar esos cinco elementos, cómo tenerlos en nuestra casa. Entonces, obviamente, el agua no puede decir, bueno, ¿cómo puedo tener agua en mi casa? Entonces, una fuente de agua, de pronto en los baños, como hay tantas corrientes, en la cocina, que tenemos también el agua en la cocina. Entonces, ¿cómo empezar a mirar qué elementos puedo complementar para que esos elementos se activen o, por el contrario, empiecen también a aplacarse un poco? Alexandra, yo quiero que a través del Feng Shui vamos a suponer y vamos a imaginar todos ustedes que están en sus casas o en el lugar que estén, en mi hogar, desde que yo abro la puerta, darnos como esos tips, desde que yo abro la puerta, para que después podamos hablar de esos elementos que nos van a ser útiles para nuestro hogar o para nuestros espacios de donde laboramos. Desde que iniciamos la puerta de la casa, ¿cuáles son esos tips hasta llegar, obviamente, a nuestra cama, a nuestro lugar de descanso? Totalmente, es muy importante. En el Feng Shui, digamos que lo primero que se recomienda, ante todo, es que haya orden, sí, que haya limpieza, sí, que haya armonía, que todo lo que tengas en tu hogar te genere una vibración positiva, sí, te traiga un recuerdo agradable. Ese es como el primer consejo. Desechar todas aquellas cosas también que tenemos acumuladas, que no usamos o que de pronto hay rincones por los que ni siquiera pasamos. Sí. Entonces, traer también como todo ese tipo de cosas. Empezar por ahí ya es dar un paso supremamente avanzado a practicar el Feng Shui. Perfecto, Alexandra, tenemos una llamada de Mauricio González. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, yo muy bien, ¿y ustedes cómo están? Nosotros divinamente. ¿Cómo te parecen estos temas de hoy? Espectacular ese rico tema. Cierto. Como todos los temas de ustedes, este de hoy está espectacular. Tan divino, Mauricio, muchas gracias. Bueno, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Claro que sí, yo soy una persona que creo en las malas energías de las otras personas que quieren hacernos daño, y yo quisiera preguntarle, ¿qué puedo hacer yo en mi casa para alejar esas malas energías? Porque estoy pasando por momentos que yo digo, esto no es normal, algo está pasando. Entonces yo quisiera como que ella me aconsejara qué hacer para alejar esas malas energías y tener como mejor calidad de vida, en todo el sentido de la palabra, tanto emocional, sentimental, económicamente, que se me componga la situación en todo el entorno mío. Perfecto, Mauricio, gracias por llamarnos.
Bueno, Alexandra, claro, ¿qué le decimos, Mauricio? A Mauricio? Muy importante lo que nos comentó Mauricio en este momento. Es real, muchas veces toda esa parte de energía negativa, si nosotros no tomamos precauciones y tampoco, digamos, nos dejamos afectar por toda esa aura, nos empezamos a enfermar, empezamos a ver muchas situaciones. Uh-huh. ¿Qué se recomienda, Mauricio? O sea, ante todo hay claves. Por ejemplo, el Feng Shui trabaja este tipo de elementos, que es el Bagua, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Los uh-huh. espejos también. Acá está un poquito esto aquí así. Te muestro acá, sí. Este espejo del Bagua es muy recomendado para colocarlo en la parte de la puerta de la entrada. Esta parte del espejo quede mirando hacia afuera, hacia lo que sí. nos está generando ciertas distorsiones. Muchas veces pueden ser campos electromagnéticos, pueden ser personas que circundan la zona. Sí. Pueden ser energías densas que están por ahí acumuladas. Exactamente. Pero entonces el espejo debe ir para qué mirando lado? Hacia afuera de la casa. O sea, perfecto. Esta es la parte interna y lo colgamos, o sea, en la parte de arriba pared, del marco. Esta es la okay. pared y el espejo está hacia acá. Que yo entre y en la puerta y que el espejo prácticamente me mire cuando yo entre. Exactamente. Que refleje y permita que la energía, cuando esa energía negativa entre, uh-huh. se disperse y salga. Perfecto. Entonces, esta es una clave muy aquí? Importante. Hay otra cosa espectacular sí. que trabajamos, que son el tema de los cristales. Los sí. cristales los podemos trabajar, sean así tipo drusa, uh-huh. sean también tipo así, digamos, como ese tipo de péndulo. Okay. Son espectaculares o también los puedes tener contigo. Que eso te otra iba cosa. A decir, que nosotros también podemos acompañarnos con ciertos elementos. Exacto. Alexandra, ¿te parece? En un momento regresamos acá, porque entonces vamos a ir a mirar cómo esas prácticas con Internet. Nosotros mismos claro que sí, pueden ayudarnos también a continuar con este proceso. Bien, claro, yo sigo sí. descalza, Alexandra, ya volvemos. Sigo descalza porque ya tenemos que recibir claro, nuestro otro invitado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Alejandro, ¿cómo te va? Alejandro, ¿cómo estás? Tal? Bienvenido bien, a mi parque, tu casa. Vamos a hacer prácticas ¿permiso? De yoga. Sí. ¿Cierto? Vamos a entender primero para qué nos sirve hacer yoga nuestra vida, qué nos sirve el yoga cuando hacemos esas prácticas, porque ya veíamos cómo desde las sensaciones, otro desde los artículos que nos puede brindar, objetos que nos puede brindar la naturaleza, podemos canalizar muy bien las energías, pero también lo podemos hacer a través de nuestro cuerpo. Uh-huh. Bueno, pues gracias por la invitación. Sí. Me gustaría empezar diciendo que yoga no se refiere simplemente a la parte física, no son solamente las prácticas o asanas, como se diría en sánscrito, sino que también incluyen cierta dieta alimenticia, ciertos procesos de meditación, estudio de textos. Entonces, hay 8 ramas que se llaman Ashtanga, las cuales incluyen como caminos para llegar a la iluminación del individuo. Perfecto. Uh-huh. ¿Y con qué podemos empezar para que claro. desde lo muy sencillo y desde lo muy básico las personas se puedan empezar a conectar con las posturas o las asanas? Claro. Entonces, en este caso vamos a hacer un trabajo físico como con posturas básicas ¿sí? que entonces, pueden como integrar en su día a día ¿sí? y va a tomar muy poco tiempo. Listo. Entonces, cabe como decir que al principio es como que sientas tu cuerpo, que te des cuenta tu cuerpo en qué situación se encuentra, si está cómodo, si está incómodo, cómo empezar y ya a partir de ahí si te puedes integrar a las asanas. Entonces, teniendo esto claro, me voy a sí, a descalzar. Lista. Yo también estoy lista desde que estábamos con Miguel Ángel. Claro. Pues ojalá no me chuse caminando. Muy bien. Bueno, entonces listo. Aprovechando que ya iniciamos como con una meditación de los cuencos. Sí. Listo. Sí, y delicioso. Que luego continuamos como creando esta atmósfera contigo, Alexandra. Entonces, les voy a enseñar una respiración que se llama respiración Ujjayi. Uh-huh. Existe una glándula detrás de nuestra garganta llamada epiglotis, la cual se encarga del paso de oxígeno y de agua a nuestros pulmones. Si entrecerramos esta solapa, vamos a permitir simplemente el aire caliente hacia nuestros pulmones. Perdón, te interrumpo. ¿Sí? Y mientras tanto, Miguel Ángel nos puede ir acompañando con los cuencos, ¿o necesitamos otro sonido? Bueno, pues para darnos cuenta de si esta respiración está siendo correcta o no, sí. vamos a realizar al inhalar como sí. un sonido parecido a una J. Y al exhalar, un sonido parecido bien. A una S. Entonces, okay. lo que tenemos que hacernos es escucharnos. No cuántos horas, sino escuchar. Al menos al listo. Principio perfecto. Y luego Miguel Ángel, listo. Si nos podría perfecto. Acompañar. Listo. Entonces. Solo por inhalamos y exhalamos por nuestra nariz. Listo. Uh-huh. Ok. Entonces.
voy a guiar un poco a nuestras presentadoras. Entonces, la idea es que cada vez alargues más tus inhalaciones y cada vez alargues más tus exhalaciones. Sí. De esta manera, activamos el sistema nervioso parasimpático, el cual se encarga de que se pausen como el proceso digestivo, el proceso circulatorio, como que se concentre en otras cosas, y así nos podemos relajar y concentrar como en nuestra práctica y como empezar a que nuestro cuerpo ceda. Algo más, y es que estas respiraciones son respiraciones diafragmáticas, es decir, que nuestro diafragma, el cual es como un paraguas, vamos a pensar que va a bajar, entonces nuestro estómago va a salir, lo cual le va a dar más capacidad a nuestros pulmones, y entonces entonces esa es la activación para ya iniciar. Exactamente. ¿Cierto? Entonces vamos a seguir acá poniéndonos en esta respiración, vámonos a seguir conectando con esto, vamos a hacer un pequeño corte, pero ya vamos a regresar para que hagamos las posturas, para que sigamos hablando de los cuencos tibetanos y del Feng Shui, así que no se muevan porque no nos vamos a demorar mucho. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Si estás pensando en montar o modernizar tu negocio de alimentos, en Seitalza encuentras la asesoría, los equipos y los utensilios necesarios para tu carnicería, panadería, restaurante, café, agroindustria o fábrica de chocolates. Con la asesoría de Seitalza, tu negocio será más eficiente y más rentable. Visítanos en www.seitalza.com. Con Solo Evento tienes la mejor y más amplia oferta de carpas pagoda y toldos artesanales para tus eventos. Contáctanos y solicita tu cotización al 316-475-5746 o escribiendo a comercial@soloeventos.com.co. De lunes a jueves a las 3:30 de la tarde en Telemedellín en FM nos podrás llamar. Buenas tardes, bienvenida a Telemedellín en FM. Hola. Para participar en el... Y conversar sobre esos temas que generan interés en los adolescentes y de los que sus padres también quieren saber más. Las redes sociales. No, que es que mi papá es muy anticuado. Aprendamos en familia. Solo por Telemedellín y Telemedellín Radio. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Regresamos a Mi Parque, Tu Casa, Miguel Ángel. Hola. Yo tengo una duda. Desde tu conocimiento en medicina tradicional china, ¿cómo los cuencos nos pueden sanar? Porque yo estoy viendo que algunos tienen ciertas figuras y unos textos. ¿En qué idioma? En sánscrito. En sánscrito. Eso es lo que dicen los libros. Sí. Entonces, ¿cómo, dependiendo de la figura que haya y de los textos y de esa sonoridad, puede vibrar conmigo de manera que me equilibre todo y me pueda sanar? Pues ahora veníamos hablando de la resonancia. Sí. Y hay una resonancia que es física, pero también hay una resonancia que toca como con cuerpos sutiles, digámoslo así. Okay. Es decir, nosotros también tenemos un cuerpo electromagnético, también se habla de los chakras, que son cuerpos sutiles. Entonces, el sonido lo que hace es integrarnos. Porque a veces un acontecimiento de la vida nos desplaza una de las estructuras y se genera un gran vacío. Y a veces intentamos, a través del síntoma y de la enfermedad, hacer ese acople,
así. Muchas sí. veces la enfermedad es una manera de hacer el acople, pero el acople desde la enfermedad, digamos que es más difícil, y la resonancia vibratoria que está conectada con el silencio, con los pájaros, que nos sentimos dentro, que fue lo que ustedes vieron ahora, sí. nos permite entrar en un espacio del cuerpo que es de quietud. Y hay un planteamiento, y es que todo cuerpo en quietud y en silencio se recompone, se reconfigura. Uno puede ver una matera, tú la llenas de tierra, la dejas quietecita, que le dé el sol, le llegue la lluvia, y en un momento dado eso está lleno de plantas. Sí. Eso mismo sucede en nosotros cuando nos aquietamos la mente. Sí. Digamos, le damos un espacio a la relajación para entrar en quietud, para luego expresar. Entonces, digamos que la enfermedad es una expresión de aquello que no fui capaz de expresar, un efecto, okay. una disonancia en mi vida. Entonces, prefiero hacer un ruido dentro que estar dentro del flujo sonoro. Bien, Miguel Ángel, pues qué tal si hacemos otra intervención con los cuencos. Los invitamos a todos los televidentes a que en este momento se conecten, a que todos el personal que está aquí en Telemedellín haciendo Mi Parque Tu Casa, también nos conectemos todos con lo que vamos a tener. Si nos das una intervención de prevenir o de sanar. Todos tenemos en algún punto de la vida algo que queremos sanar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si nos regalas eso para que todos 3 minuticos de eso y nos conectemos con la sanación a través de los cuencos tibetanos? Así que les pido a todos silencio y ustedes en casa que se conecten y que reciban este regalo. Thank you.
mágico. Es mágico lo que sucede. Sí, y pudiste escuchar a los pájaros. Es que normalmente en el día a día estamos como tan agitados, la mente pensando en tantas cosas, que nos perdemos de estas cosas tan bonitas. De estar como en esa conexión y de poder escuchar qué más hay, más allá de simplemente pensar. Vamos entonces al Feng Shui nuevamente y ya regresamos. Miguel, gracias Ángel. Nuevamente. Queda uno qué conectado, lindo. Queda uno qué como relajación, de sí, como liviano. Sí, yo, esa es la sensación que flotando. Uno siente a través de eso. Regresamos a hablar del Feng Shui y ahorita yo les hice una pregunta y yo siento que a mí me quedó como un poquito inconclusa. Total. Porque yo quiero que desde la casa, cuando iniciamos la casa y con esos elementos que ya tenemos acá, que podemos hablar de ellos y distribuirlos ya en la casa, cómo organizar mi hogar a través de las energías y del Feng Shui. Así que hagamos claro, ese recorrido. Claro que sí, Manu, muy importante lo que dices. El Feng Shui, digamos que tiene en sus herramientas algo muy importante, que es el tema del mapa del Bagua. Eso más adelante les voy a contar un poquito porque es un poco más elaborado, pero en general, cuando tú entras a tu casa, a tu hogar, es muy importante que apenas tú abres la puerta, te reciba algo que te agrade. Si te generas de pronto la posibilidad de que cuando abres hay una pared, porque es la distribución que tenemos en el apartamento, en la casa, entonces colocar algo en esa pared que te traiga como una sensación de que llegaste a tu hogar, de que hay algo luminoso, puede ser un cuadro, puede ser una pintura, puede ser una fotografía, puede ser una planta que podemos utilizar. De ahí nos vamos yendo. Entonces, normalmente lo que se recomienda con el Feng Shui, como te hablaba del Bagua, es que el Bagua nos determina unas zonas específicas. ¿Sí? Entonces, esas zonas nos habla de que hay una zona para la creatividad y los hijos, hay una zona para la salud, hay una zona para el amor, hay una zona para la riqueza, para el conocimiento. Entonces, a veces es muy chévere, digamos, empezar a mostrarle a la gente cómo ubicar de pronto esas zonas en el hogar. Sí. Hay un mapa que existe, que lo podemos encontrar prácticamente en internet, en muchos libros, en mucha literatura, que es este mapa que podemos observar aquí de pronto del Bagua. Sí. En ese mapa nos especifica cómo se utiliza, simplemente se coloca, haces como un pequeño plano de la casa y se visualiza de pronto colocar en la zona de la entrada la parte baja del Bagua. Es muy sencillo, uno lo coloca y entonces ahí ya se te determina cuál es cada zona. Ajá. Al tener identificadas cada zona, entonces ya tú puedes mirar qué elementos puedes empezar a adicionar en esas zonas para fomentar que ese tipo de zonas se genere pues como muchísimo más. Pero, claves en general. Sí. En las Perdón, habitaciones, te pregunto, por porque ejemplo. También tiene que ver con los cuatro puntos cardinales. Sí, también. Norte, sur, oriente. Sin embargo, el Bagua es una herramienta un poco más amena, más fácil de entrar al Feng Shui cuando de pronto tú no tienes una claridad o no has estudiado tanto el Feng Shui como para hacerlo desde el punto de los puntos cardinales, como es la utilizar, digamos, una brújula. Esto ya es como un poco más elaborado para estudiados del Feng Shui que ya lo manejan, pero con el mapa del Bagua se ha estudiado, se ha aplicado muchos años y se ha notado que sirve muchísimo y bueno, es algo perfecto. Que muy ameno. Entonces, en la entrada ponemos una mata, ponemos algo que nos conecte con algo que nos haga sentir bien. ¿En la cocina necesitamos algo? Sí, la cocina normalmente, como te contaba, normalmente es un elemento donde hay mucha agua y enfrentamiento entre lo que es el agua y el fuego porque cocinamos y lavamos. Entonces, normalmente se utiliza que esos dos elementos no estén tan cercanos porque entonces el agua va a apagar el fuego, ¿cierto? Sí. Entonces, normalmente uno en la cocina es importante también tener plantas, también tener como algo que fomente como que la gente se venga a estar en armonía en el hogar, que cuando tú cocines, por ejemplo, puedas tener una barra. A veces es muy agradable poder contar con una barra donde tú puedas conectar con la familia que esté sentada contigo mientras tú cocinas. Ese tipo de elementos integran. Por ejemplo, en los cuartos es muy importante en la pareja, cuando nosotros tenemos una cama, que hayan los dos nocheros, que existan las dos mesitas de noche en la casa, porque cuando hay una sola estamos generando desequilibrio, estamos dándole más a un lado que al otro. Entonces ese tip también es muy importante. Por ejemplo, en la oficina, muy importante que el escritorio, cuando la persona esté sentada, en la parte de atrás del escritorio haya un soporte de la silla, puede ser una pared, puede ser que de pronto si no hay la facilidad de que la persona quede detrás, que haya un muro, yo de pronto colocar un espejo en esta parte del frente que me permita a mí visualizar
quién entra cuando yo estoy trabajando. Como que protegiendo la espalda. Exacto. Listo, Alexandra. Perfecto. Ya regresamos porque esos tipsitos nos ayudan mucho, además que la ubicación de la cama, o sea, todo. Sí, todo. Como que la cabeza para qué lado. Sí, exacto, todo. Muy importante. Pero vamos a hacer práctica de yoga, entonces claro, así Alejandro, sí. Así que adelante, sí, para bien. Que lo hagamos. Listo, vamos a empezar. Listo. Entonces, listo. Con una posición de 6 apoyos, hablo de 6 manos, rodillas y los pies. Sí, listo. Metatarso. Está bien. Rodillas. Vamos a inhalar y vamos a levantar nuestro corazón. Exhalamos, miramos hacia nuestro ombligo, nuestras manos rechazan el suelo. Inhalamos, levantamos el corazón y la mirada. Exhalamos, levantamos nuestra columna, miramos al ombligo. Repetimos una vez más. Y a partir de acá vamos a ir a perro que mira hacia abajo. Entonces vamos a levantar nuestros isquiones, nuestra cadera. Exacto. Vamos a generar una montaña. Sí. Nuestros pies pueden estar apoyados al piso o no. No hay ningún afán. Y aquí vamos a inhalar y exhalar. Podemos mirar hacia nuestros pies o podemos continuar mirando hacia nuestro ombligo. Siempre adoptando una postura cómoda y recordando que inhalamos y exhalamos. Combinar la respiración con los movimientos es lo que se llama vinyasa en yoga. Okay. A partir de acá vamos a flexionar una rodilla. Flexionamos rodilla derecha, flexionamos rodilla izquierda, derecha, izquierda. Hay una postura que se llama postura del niño. Para cuando quieren descansar, bajan las rodillas y van a juntar isquiones con talones. Cada postura que se hace, cada asana, es sanadora. Sí. ¿Cierto? Desde esta posición que es el descanso, que es la posición del niño, es calmar el cuerpo, relajarlo, tranquilizarlo, porque muchas veces lo que hacemos con el yoga es que queremos hacer las posturas tan bien que nos estresamos haciendo las posturas. Entonces, volver a la calma y saber que podemos volver a intentarlo. Listo, entonces hacemos otra. Correcto. De hecho, uno de los principios es la compasión con uno mismo. Uh-huh. Y empezar como ese proceso de paz y de paciencia con nosotros. Entonces, sí. Si una postura uno nos da, es encontrar esa tranquilidad primero en nosotros, que es lo que nos va enseñando el proceso. Esa postura en la que estás en este momento es una postura perfecta para la digestión, por ejemplo. Sí. Entonces, después de comer, casi que, pues lo que he leído es que es la única que se puede hacer como para que ayudes a tu proceso. Listo. ¿Cuál otra sana podemos hacer? Claro. Nos vamos a poner de pie. Listo. Vamos a hacer la postura de montaña, entonces inhalamos y exhalamos. Inhalamos y levantamos nuestros brazos arriba de nuestra cabeza, la mirada al cielo. Y exhalamos, nos empezamos a plegar flexionando nuestra columna. Vamos a flexionar un poco nuestras rodillas, porque nuestros isquiotibiales pueden no estar muy alargados en este momento. Entonces no queremos poner fuerza sobre la espalda baja. Podemos tener los 20 dedos alineados, si es posible. Y aquí podemos seguir flexionando un poco más nuestra rodilla derecha, nuestra rodilla izquierda. Y continuamos inhalando y exhalando. Bien. Ahora vamos a subir lentamente y lo último que sube es nuestra cabeza. Bueno, estos ejercicios me encantan. Estamos muy relajados y asimismo queremos que ustedes en sus casas puedan estar relajados y aprender mucho de todas estas prácticas que son tan sanadoras. Sí. Vibración, armonía, mente, cuerpo y espíritu. Vamos a un corte y ya regresamos con mucho más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
Si estás pensando en montar o modernizar tu negocio de alimentos, en Seitalza encuentras la asesoría, los equipos y los utensilios necesarios para tu carnicería, panadería, restaurante, café, agroindustria o fábrica de chocolates. Con la asesoría de Seitalza, tu negocio será más eficiente y más rentable. Visítanos en www.seitalza.com. Con Solo Evento tienes la mejor y más amplia oferta de carpas pagoda y toldos artesanales para tus eventos. Contáctanos y solicita tu cotización al 316-475-5746 o escribiendo a comercial@soloeventos.com.co. Lo que pasa en Medellín se ve por Telemedellín. Al iniciar la noche, los actualizamos con la información más importante del día. Noticias Telemedellín, emisión central para contarles lo que ocurre en Medellín y el Valle de Aburrá. Con todos los puntos de vista de la noticia, con todas las opiniones. Noticias Telemedellín, emisión central, de lunes a domingo a las 7 de la noche. Para que comience la noche bien informado. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. En Mi Parque, Tu Casa, y hablando de yoga, las asanas, la importancia de esta para que nos ayuden en nuestra recuperación física, mental, espiritual y volver a la calma. Alejandro, la última asana para que hablemos mientras que la realizamos, de esas conclusiones, de esas recomendaciones que podemos entregarles a los televidentes. Claro que sí, me gustaría compartirles una que personalmente me gusta mucho, sí. Y es torsión de columna, en sánscrito Marichasana C. Sí. Entonces, extendemos nuestras piernas. Sí. Como todo el proceso para armarla, luego las encogemos hacia nuestro lado derecho, luego vamos a montar nuestra pierna derecha encima, correcto, vamos a llevar la mano derecha atrás de nuestra espalda, sí. La mano izquierda va a abrazar por fuera nuestra pierna cruzada y vamos a llevar nuestra mano derecha a que nos dé la vuelta completa a nuestro torso y vamos a mirar hacia atrás por encima de nuestro hombro. Vamos a inhalar y vamos a levantar nuestro pecho y exhalamos y torsionamos un poco más. Que nuestras respiraciones sean más fuertes que los pensamientos. Esa es una clave para empezar a tranquilizarnos, porque en realidad muchos de los problemas o del estrés comienzan en la mente. Entonces la respiración siempre va a servir para tranquilizarnos. Es una respiración consciente, pausada, tranquila, alargada y siempre por la nariz. Vamos a volver. Y para el otro lado. Sí. Sí. Entonces. Sí. Estiramos. ¿Cuáles son tus redes sociales para que las personas se puedan ubicar? Claro. Pues en este momento estoy usando Instagram, Alej, como A-L-E-J punto J-E-L-A, es como un espejo. Es la forma más fácil, creo, que puede haber para encontrarnos, como un mensaje directo, quizá. Listo. Entonces, mano izquierda atrás, mano derecha abraza y vamos a abrazar. Recuerden que eso es de paciencia y compasión, porque el profe lo haga y nosotros no podamos lograrlo, no significa. Ay, mijita, Alejandro. Pues yo sí lo hice, mire. Muchas, Alejandro, muchas gracias por esta práctica, gracias por esto. Pequeñito, él nos quiere hacer un regalo a nosotras, sí, en este momento y es... Sí, porque alguien me lo hizo y me dijo que debía compartirlo cuando tuviera la oportunidad. ¿Y es? Es un aceite traído de Bali. Que tiene todas las propiedades del Big Vaporú. Sí. Y lo uso para momentos donde quiero tranquilizarme. Muchas gracias por eso, Alejandro. Gracias por compartirnos la información que tienes, por esta práctica que nos regalaste el día de hoy. Muchas gracias por estar en Mi Parque, en Tu Casa. Y gracias por este aroma tan rico. Nos vamos con Alexandra. Esas conclusiones, esas recomendaciones que podemos entregarles a nuestros televidentes. Claro que sí, Manu. De verdad que aproxímense a lo que es el Feng Shui. Es una técnica especial que nos conecta, que nos llena de beneficio. Muy importante el orden, la limpieza, que todo lo que tengas en tu casa te genere una buena vibra, una energía positiva.
Adicional a eso, no tener nada roto, nada quebrado, nada que no uses, rincones que no volteas a mirar. Muy importante lo que me preguntabas ahorita de la cama debe intentar que se direccione el espaldar, que siempre esté el espaldar en el norte. Sin embargo, si no podemos hacerlo de esa manera, buscar la forma de que de pronto no queden los pies enfrentados a la puerta, de que no te tomen por sorpresa. Eso es algo muy importante de concluir en el Feng Shui, sí. Es tratar siempre como de tener todo en armonía, que tú te sientas tranquilo, que te sientas en paz. Para el tema de los cristales que nos hicieron la llamada y no respondí, muy importante, por ejemplo, un cristal a veces de turmalina también te ayuda a protegerte, también es parte del Feng Shui estar con ciertas cositas que tengas en ti, también el cuerpo también es un templo, también es algo que debemos cuidar y ahí también podemos practicar muchísimo. Perfecto. ¿Y tus redes sociales? Claro que sí, somos @almayfetiendasen, estamos en Instagram, en Facebook, tenemos una sede en el Centro Comercial Río Sur, local 324, ahí podemos, nos pueden visitar y tenemos talleres, tenemos meditaciones, cosas especiales para que... ¡Qué rico! Sandra, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Bien. Bueno, vamos a finalizar y con esto vamos a despedir Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que mañana nos vemos a las 9 de la mañana y vamos a hacerlo con esta última práctica que Miguel Ángel, te despido de una vez. Muchas gracias, gracias por hacerlo, gracias por esta práctica, gracias por todo lo que nos entregaste el día de hoy. Así que iniciemos con esta última práctica para despedir el programa. ¿Y dónde te encuentras, Miguel Ángel? Me encuentran en Facebook y en Instagram como casadelarrullo@gmail.com. Perfecto. Perfecto. Adelante. Y en Facebook como Miguel Ángel Sonidos Ondas. Listo, perfecto. Miguel Ángel.